Buenos días con todos y ya comenzamos preparando por esta Santa Misa con una oración. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ayúdanos a celebrar esta Santa Misa con corazones puros, a ver tu rostro. Oh corazón de Inmaculada y doloroso de María, ruega por nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Ven a mi ayuda, no me rechaces, ni me abandones, Dios Salvador mío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Nabot de Israel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Y Ahab le dijo a Nabot, dame tu viña para plantar ahí una huerta y que está pegada a mi casa. Yo te doy por ella una viña mejor o, si prefieres, te pago con dinero. Nabot le respondió a Ahab, Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Ahab se fue a casa triste y enfurecido, porque Nabot le había dicho, no te dará la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces se le acercó su esposa, Jezabel, y le dijo, ¿por qué estás de mal humor y no quieres comer? Él respondió, es que hablé con Nabot de Israel y dije que me vendiera su viña o que se prefería, yo se le cambiará por otro mejor. Pero él me respondió que no me daría su viña. Su esposo, Jezabel, le dijo, ¿no que tú eres el rey poderoso que manda en Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Entonces, ella escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y les envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot. Las cartas decían, promulguen un ayuno, convocan una asamblea y sientan a Nabot en primera fila. Pongan frente a él a dos malvados que lo acusan, diciendo, ha maldecido a Dios y al rey.
Luego lo sacan fuera de la ciudad y lo aprenden hasta que muera. Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Promulgaron un ayuno. En la asamblea sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron a los dos malvados, se sentaron frente al rey y lo acusaron delante del pueblo, diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo prendieron hasta que murió. Enseguida le mandaron avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Ahab: Ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Yezreel, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Israel. Palabra de Dios. Señor, atiende mis gemidos. Señor, atiende mis gemidos. Señor, oye mi voz. Atiende mis gemidos. Haz caso de mis súplicas, Rey y Dios mío. Señor, atiende mis gemidos. Pues tú no eres un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Señor, atiende mis gemidos. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre y sanguinario y a quien es traicionero. Señor, atiende mis gemidos. Aleluya, 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 aleluya. Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz por mi sendero. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al te quiere demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1,000 pasos en su servicio, camina con él 2,000. Al que te pide, dale. Al que quiere que le prestas, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, mis hermanos. Ya estamos leyendo el Sermón del Monte en Mateo 5, que sigue hasta Mateo 7. Para mí, el Sermón del Monte es como la verdadera cristiandad. Los que quieren seguir a Cristo tienen que leer y tratar de poner en práctica el Sermón del Monte, que es súper difícil. No es fácil vivir esas palabras. Y no hemos llegado todavía a lo más duro, lo más fuerte, es amar a los enemigos y eso. Pero estamos ya casi ahí. Y mi desafío, que cuando yo leo la palabra, que tengo que poner en práctica. Y quiero decir lo mismo a ustedes. Porque usted para su día, para escuchar la Santa Misa, eso significa que tú quieres ser realmente un seguidor de Cristo. Un segundo, vamos a ajustar un poquito la cámara, ¿verdad? Ok. So, ¿cómo vamos cumplir esta misión cuando no es fácil? Bueno, quiero ofrecer algún ejemplo. Antes,
En otras ocasiones he compartido yo sobre mi hermano que él sufrió adicción de drogas y alcohol por su vida, hasta como 5 o 6 años antes que él murió. Él paró por el poder de la Biblia y el Espíritu Santo y la gracia de Jesús. Él paró para tomar las drogas y alcohol casi completamente, pero por lo menos él convirtió su vida. Mi hermano Miguel, una vez cuando yo estuve conversando él cosas de teología, cosas un poco intelectual, él me paró y dijo: "Mira, hermano, yo solo trato de vivir Mateo 5 a 7, es decir, el Sermón de Monte". Él estaba diciendo que, bueno, tal vez él no tiene tanto conocimiento de teología, pero él está tratando a vivir esas palabras. Y es lo que quiero decir por tú y yo. Quiero que nosotros tratamos a vivir esas palabras. Ok, primero, voy a caminar por eso como frase por frase, porque cada frase es como un desafío. Primero dice: "Han oído que dijo, ojo por ojo, diente por diente". Ok, paramos. Porque esta ley de Moisés, acordamos que Dios dio a Moisés la ley que los israelitas tuvieron que seguir, como era como cada letra. Cada punto era importante de la ley. En ellos, los que estaban fervorosos, observantes en su religión, realmente quisieran seguir la ley de Moisés, porque era la ley de Dios. Bueno, el punto es, esta ley, ojo por ojo, diente por diente, era para reducir, disminuir la justicia, para hacer una justicia justo y no exagerada. Es decir, cuando uno roba, ellos no quieren pagar por asesinación, ¿verdad? Por homicidio. Esta era para tratar de poner un equilibrio o igualar la justicia, que el castigo debe juntar con el crimen, sea como lo mismo nivel. Eso era como, pero Jesús no quiere eso. Él quiere como que vivimos con una ley nueva, ley de caridad extremo. Por dice, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. ¿Quién puede hacer eso? Desde niño estamos enseñados, hay que defenderse, hay que como si él te golpe, dalo duro, ¿verdad? Muchos niños están como enseñados eso, como niños, en el receso, en la escuela. Si él me empuja, yo voy a empujar, ¿verdad? Pero el camino del Señor no está así, no está así. Conozco un amigo que él utiliza esta línea que dice: "No. No hagan resistencia al hombre malo para justificar comiendo postre". Dice, cuando el postre llega a la mesa, él dice: "No hagan resistencia al mal". Bueno, es como una broma de él. Pero en realidad no es fácil. Si alguien quiere como insultarnos o dar un grosería, no contestar igual, es difícil. Es difícil ser manso. Es difícil tener autodominio. Y en relación con pareja, con hijos o con miembros de la comunidad, normalmente cuando alguien está tirando algo, uno quiere tirar otro, como devolver una otra palabra, ¿verdad? Pero Dios quiere que tratamos de aceptar. Eso no es debilidad. No, no debemos confundir eso con debilidad. No es debilidad. Realmente requiere un control, un autodominio muy fuerte para no reaccionar igual cuando alguien me insulta, ¿verdad? Uno puede, por Cristo, por el amor de Cristo y con su gracia, a veces tenemos que recibir y aceptarlo, aguantarlo por Cristo, ¿verdad? No es decir que en relación de parejas uno no puede tener una discusión, una conversación, hablar cosas importantes. Y tampoco es decir uno tiene que sufrir como abuso. Eso no es así, simplemente es una actitud de corazón para no ofrecer resistencia al hombre malo, porque cuando ya peleamos solo llega la guerra, ¿verdad? Hemos visto eso con las demostraciones, ¿verdad? Como eso se termina simplemente con destrucción. Tenemos a veces que aguantar la maldad de otros. Eso es difícil, pero es parte de cristianidad. Y si tenemos dudas sobre eso, solo miramos al crucifijo. Jesús entró
Jerusalén sin resistencia. Es profundo este tipo de... Pero siempre lo bueno va a vencer el mal. Porque por esta acción tan admirable de Jesús hizo en la cruz, venció realmente el reino de oscuridad, el reino de tinieblas, el reino de Satanás y los demonios. Estaban vencidos por la muerte de Cristo. So, vemos la sabiduría de esta enseñanza. Sí, a veces parece que perdimos una batalla, pero ganamos la guerra. ¿Verdad? Ok. Otro. Si alguno te golpea por la mejilla derecha, presente también la izquierda. ¿Quién puede hacer eso? Tampoco es fácil. Jesús lo hizo en la coronación de espinas. Ellos lo golpearon. Ellos lo escuparon. Ellos lo coronaron. Pero él no resistió. Él ofreció la otra mejilla. Dame nosotros un ejemplo a seguir. Eso es súper difícil. Porque cuando uno tiene que sufrir un golpe, una bofetada, bueno, otra vez, no estoy diciendo eso justifique lo que es como abuso, no estoy diciendo eso. Tal vez es mejor, porque sí, todo tiene derecho para de salir de una situación abusiva. No estamos hablando de eso. Estamos hablando sobre en la vida, cuando alguien se da duro, ¿sí? Uno parece, muestra más mansedumbre. Y en vez de pelear con la persona, no resistir y ofrecer la otra mejilla, es decir, realmente no caer al nivel de odio o de maldad de la otra persona. Yo veo eso, porque a veces gente, oh, fulana hizo una maldición hacia mí, tiró algo a mí, yo voy a hacer algo por él, hacia ella. No juegue este juego, ¿sí? Si él me odia, yo voy a también. No entre en el juego del otro. El enemigo está contento con eso, él está esperando eso. Él sabe dónde poner su dedo en esto para causar una reacción. Él está tratando de hacerlo en muchas relaciones. ¿Sí? Si él me provoca, yo voy a como contestar igual. No. Eso es furia. Eso se llama ira. Eso es uno de los vicios principales, 7 pecados capitales. Es la ira. ¿Sí? No debemos caer al nivel del enemigo o la persona mala. ¿Sí? Si ellos quieren provocarnos, si Satanás quiere provocarnos, y trate de observar las tentaciones en tu vida, donde él es tratando de provocarte, y si siente, a veces vamos a sentir la sangre hirviéndose, ¿verdad? Come on, sea honesta. Hay situaciones, pero tenemos una opción. Sangre hirviendo no es pecado, pero lo que yo hago con eso puede ser la diferencia si yo peco o no peco, ¿sí? Yo puedo también dar igual, o yo puedo como mostrar mi mejilla y digo, que se la bendiga. Bendiga a los enemigos. Bueno, también dice, al que quiere demandar juicio para quitar la túnica, se le también el manto. En eso tiene que ver con posesivo, para no ser posesivo con nuestras posesiones materiales. No debemos tener una relación con el mundo material que somos dueños. Debemos ver como todo es regalo de Dios. Sí, trabajamos y ganamos, pero ¿quién nos dio como energía y salud para trabajar? Señor. ¿Sí? Algunos tienen más recursos, algunos menos. Si tú tienes más, no es caridad dar, es como justicia. Dice la Catecismo de la Iglesia, cuando nosotros ofrecemos limosna, vamos a hacer un tipo de diezmo, si tenemos recursos. No es, la Catecismo dice, eso no es caridad si damos lo que sobre por nosotros. Eso es justicia, porque los posesiones del mundo no pertenecen a nosotros. Estamos alquilándoles en un sentido, porque nadie va a ir al cielo con esas cosas. ¿Sí? Y a veces apegamos demasiado a lo material y causa mucho problema. Hay problemas de gerencia, peleas en familias, cuando tenemos que reportar bienes de los difuntos, de los padres, causa hermanos separados por años, porque está demasiado apegado a cosas. Y si tenemos a alguien en la familia que está como muy como fuerte en su deseo de tener cosas, en vez de pelear, mejor, ok, es tuyo. ¿Por qué voy a pelear? No vale la pena. Tengo una misión, que es la salvación de las almas. Es mi familia. Y yo tengo que salvar mi propio alma. Y no vale tener una guerra contigo por 10 años porque tú quieres esta porción de la tierra.
Delo, entrégalo, no importa. ¿Qué vale este terreno o esta casa cuando tú mueres? Nada, nada. A veces estamos distorsionados en nuestros valores y valemos demasiado la tierra y lo material. Dios dice, no, no, no. Si alguien está peleando usted por una túnica, pues dale también, dale manto. Es decir, una actitud libre con posesiones. El Señor no era rico en cosas materiales. Él anda con su túnica, sus sandales, pero riquísimo con amor, que es el tesoro más grande. ¿Verdad? Ok, continuamos. Si alguno te obliga a caminar 1,000 pasos en su servicio, camina a ellos 2,000. Es ir, en inglés decimos el extra mile, como el 1,000 pasos extra. Es decir, tenemos oportunidades a veces de ayudar, de dar caridad. Pero a veces, mi compromiso es tal. Y yo hizo, y ya me voy. ¿Verdad? Yo hizo lo que yo dije que iba a hacer. Pero a veces uno va para ayudar a algo y uno ve que la necesidad es más grande y tenemos que dar hasta duele, dicen los santos, Madre Teresa del Calcuta. Amor tiene que doler. Amor tiene que como causar un dolor. Es fuerte, pero tenemos que sacrificar y dar hasta el punto que duele. No solo lo que sobra en nuestra vida, sino lo que es esencial de nuestra vida. Esa es caridad verdadera. Un cristiano debe ser como conocido por su generosidad. Esa es la marca de un cristiano verdadero. Un seguidor de Cristo es generosidad con todo el mundo. ¿Verdad? Y si no tiene tanto recurso, uno puede ser generoso con tiempo, con amor, con ofreciendo mis oídos para oír, escuchar una persona en necesidad. ¿Sí? Todos nosotros podemos hacer eso. Y hay tanto que podemos hacer con pocos recursos, pero cuando ya hagamos un compromiso, si Dios nos inspira cuando estamos con una persona en necesidad, vamos a otro 1,000 pasos y vamos a ver los frutos de eso. Siempre Dios recompensará a uno, porque la medida que nosotros miramos va a ser como vamos a recibir de vuelto, pero aún más vamos a recibir como una abundancia de Dios cuando estamos generosos. Pero el punto es no pensando en el premio. El punto es viviendo caridad para imitar a Cristo crucificado, que Él dio todo lo que Él tuvo en su cuerpo por nosotros. Y si queremos seguirlo, vamos a hacer lo mismo. ¿Verdad? Al que te pide, dale. Eso es difícil, tú sabes. Tú sabes bien. Hay personas en tu vida que tal vez tú, ojalá no me llama. Ojalá no me pide. Cada vez que me textea, está pidiendo algo. Pues, Dios no está poniendo condiciones. Dice, solo el que pide en gran necesidad, dale, ¿no? Simplemente dice, al que te pide, dale. Trate de vivir eso, tú vas a ver. Es un desafío, no es fácil por todos nosotros. De dar cada vez cuando alguien me pide, ok, es difícil. No solo dinero, estoy hablando sobre tiempo, necesidad y amor. Ay, 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 es difícil seguir Cristo, mis hermanos. Pero vale la pena. Y al que quiere, le prestas, no le vuelves la espalda. ¡Wow! ¿Cuántas relaciones son dañadas por eso? Y déjeme decir algo muy claro aquí. No, tú y yo, cristianos, nadie debe prestar por interés. Nadie debe cubrir interés al préstamo. Lo principal y nada más. Y bueno, y también debe ser paciente con los demás. Okay, si uno no tiene, ok, ¿cómo podemos dar? Pero si alguien vino por un préstamo de necesidad, ningún católico cristiano debe cargar lo que es interés. ¿Cómo? Eso es serio, ¿verdad? Por eso pasa. Gente piensa que es un negocio. No, 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 no. No, los bancos es otra cosa. Es porque hay regulaciones federales que como observan. Pero hay muchos que prestan por interés en esta casa, no. Personas que son pobres ahora, hacen más pobres que jamás que pueden pagar los intereses. Y gente hace decisiones imprudentes para prestar demasiado y ya viven su vida como esclavitud a los dueños de sus préstamos. No, eso es mal. No quiero que en nuestra comunidad hay ningún católico que preste por dinero. No, 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 eso es mal. Y si sabe alguien que lo hace,
corrige, corrige, utilice la palabra para corregir. Pero el punto, eso no es el punto exacto de esta frase de Jesús. Él dice, al que quiere que le prestas, no vuelvas la espalda. ¡Wow! ¿Cómo vamos a cumplir eso cada vez? Porque tú sabes que a este hermano tuyo, este tío tuyo, este primo tuyo, sí, este hermano tuya, que ha prestado mucho. Sí, queremos que ellos sean responsables, pero que ya otra vez va a llamarte, ¿qué vas a hacer? ¿Para la espalda? Vamos a seguir a Cristo. Mis hermanos, gracias por su paciencia con esta enseñanza, pero yo creo que esas palabras son tan difíciles, tan fuertes, el Evangelio tan rico, porque el desafío de tratar de vivirlo es lo que hace la vida interesante. Si la vida sería muy aburrida, si era súper fácil seguir a Cristo, no vale la pena de sacrificar, pero el punto es que Dios quiere que experimentemos un poco dolor, un poco sangramos un poquito por Él y por el Evangelio y por las almas. Pero todo eso hagamos no simplemente para ser personas muy admirables, a todo el mundo le gusta, no. Es para salvar almas, porque repitiendo la caridad de Cristo crucificado, eso va como sembrar el amor y caridad de Cristo en el mundo, en las almas de las personas que ayudamos. En ellos pueden conocer a Cristo a través de ti. Tú vas a ser como un reflejo, una semejanza de Cristo crucificado. Eso salva almas. Eso es lo que va a llegar a corazones. Eso va a tocar personas para conocer y querer conocer a Cristo. Cuando realmente vivimos el Evangelio hasta el extremo de caridad. Ofrecemos al Padre peticiones por nuestras necesidades y las necesidades de la iglesia. Por la iglesia, que el Señor aumente su fe, esperanza y caridad. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por individuales en posesiones de autoridad, que el Espíritu Santo les guíe en utilizando su poder, inspíreles para proteger las vidas de los más vulnerables, especialmente los viejitos y también los no nacidos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que luchan con adicción, que Cristo, el divino médico, ayúdales y acompañarles en su lucha para llevarles esperanza y sanación. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos nosotros aquí en esta misa, que la gracia de la palabra y el sacramento profundizar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los difuntos que murieran con la señal de la fe, que ellos compartan la promesa bautismal de la nueva vida. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por la intención especial de esta misa, por José Infante, por quien ofrecemos esta santa misa. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. También continuamos rezando por la salud de todos los enfermos, por la protección contra este virus, y también rezamos que podemos volver a la iglesia, que la ciudad de Nueva York puede entrar fase 2 pronto, so podemos abrir las misas públicas y los servicios públicos por ustedes y por todo el mundo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Ahora un momento de silencio para ofrecer nuestras intenciones personales. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Padre Celestial, escucha las peticiones que ofrecemos. Si ellos están según su santa voluntad, nos ofrecemos para intercesión de Corazón María, Doloroso e Inmaculada, y por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino fruto de la vida y trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermano, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Tú, que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que le renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumenten tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabara la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timothy y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Sabro y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que diste tus apóstoles la paz, les dejo, mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al seno del Señor. Señor, no soy digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una sola cosa he pedido, y eso es lo único que busco, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Un acto de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en mi alma. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya estuvieras allí, te abrazo y me uno totalmente a ti. No permites que nunca me separe de ti. Amén.
Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, gracias por su presencia en esta Santa Misa. Como siempre, vamos a tener nuestro rosario en noche a las 8, pero también en preparación por viernes, cuando ya vamos a cambiar la hora de misas, y también tener exposición del Santísimo desde 10 de la mañana hasta la tarde, uno puede pasar. Y como quiero recomendar, de venga viernes, si se puede, si solo por 15 minutos, 30 minutos, vas a experimentar una paz, una gracia, estar en la presencia de Jesús eucarístico, en su Santísimo. Es poderoso, que hemos experimentado ayer en esas 2 horas de exposición, era tan poderoso por mucha gente presente. Yo espero que ustedes también puedan disfrutar eso viernes. Y solo los que quieren confesar también, vamos a tener disponible entre 10 y 12 y 4 y 6. Y otra vez también sábado y domingo, como siempre. Pero les deseo un buen día, una buena semana, una linda día otra vez. Disfruta la clima y que el Señor siga bendiciendo a usted y su familia. El Señor esté con usted y con tu espíritu. Antes de la última bendición, nuestra oración a la Virgen María por la protección. Oh María, brillas continuamente en nuestro viaje como un signo de salvación y esperanza. Nos confiamos a usted, salud de los enfermos. Al pie de la cruz participaste en el dolor de Jesús con fe firme. Tú, nuestro Señor y Mediador, sabes lo que necesitamos. Estamos seguros que nos proporcionarás, así como hiciste en Caná de Galilea, la alegría y el banquete podrían regresar después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del amor divino, conforme a la voluntad del Padre, hacer lo que Jesús nos dice. Él que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y llevó nuestras penas para traernos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, nosotros los que somos puestos a prueba, y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. La misa terminada, podemos ser en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sea nuestro amparo contra la perversidad y las enchanzas del demonio. Reprime de Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la iglesia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave.